Cada día que me levanto me siento más contento con mi linda profesión. Soy taxista y escuchen mi cuento, fue algo tan bonito lo que a mí me sucedió. Viernes 18 de agosto, 1:35 de la madrugada. Noche lluviosa, poco trabajo, recorriendo las calles de mi linda ciudad. Tres borrachitos subieron al taxi, ¿dónde va? Les pregunté y ellos sin saludar. Con tono fuerte y con palabras que no digo, ¿dónde están esas mujeres que placer nos puedan dar? Yo lo llevé a un sitio de mi pueblo, donde le dicen papito sin siquiera conocerlo, y hasta le dije el amor. Cuando llegamos allá habían cuatro mujeres, que el frío consumía pues poca ropa tenían, y algo extraño sucedió. Tres muy alegres ya estaban acostumbradas, pero una sí lloraba y mi pregunta salió. ¿Qué hace un angelito a esta hora en la calle? Tan jovencita, esto no lo entiende nadie. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede faltar? Y se nota en sus ojos que no tiene maldad. Al taxi se acercaron, a mis clientes coquetearon y la niña llorando se quedó. Disculpen, interrumpo su negocio, pero quiero que me digan a esa niña qué le pasó. Una de ellas contestó muerta de risa, hoy es su primera vez en esta profesión. Le dimos droga para que no se asustara y el trajín aguantara y olvidara su temor. Me le acerqué, dije que quería ayudarla, pero ella solo lloraba y nada pude hacer yo. Me fui corriendo a traerle un cafecito para embolatarle el frío a ese angelito divino que tanto me conmovió. Por fin logré conocer su sonrisa que alegró esa noche fría y también mi corazón. Hoy de sonrisa en sonrisa vivo yo, más quiero mi profesión porque mi vida cambió. Miren qué pasó. Que de sonrisa en sonrisa vive este taxista, porque encontré la mejor mujer del mundo. Llevamos 4 años. Tenemos una linda niña de 3. Ah, se me olvidaba. Nos vamos a casar. ¿Qué hace un angelito a esta hora en la calle? Tan jovencita, esto no lo entiende nadie. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede faltar? Y se nota en sus ojos que no tiene maldad.